Yo vivía en Estados Unidos con mi pareja y siempre había sido muy aficionada a hacer cosmética natural. Un día la mezcla que estaba manipulando me explotó en la cara. La temperatura subió, supongo, y bueno, me explotó, quemándome la cara, la nariz, la boca y los ojos, que fue la parte que salió peor parada. Me quedé ciega de inmediato prácticamente y bueno, estuve un año ciega, gracias, más que a Dios, gracias a los médicos. Recuperé la vista del ojo derecho un año y un mes después. Lo que más miedo me daba era hacer sufrir a los míos. Era que ellos pensaran que yo no podría alcanzar la felicidad por estar ciega o por tener un tipo de discapacidad o una imagen poco común. Como yo estaba en Estados Unidos, estaba en un proceso de inmigración, no tenía un seguro médico aunque lo hubiera querido tener. Entonces decidimos organizar un crowdfunding para recaudar dinero, fue una medida desesperada y la verdad que funcionó de maravilla. Y bueno, era necesario porque ahí la sanidad es extremadamente cara, nada parecido al sistema médico-social que tenemos aquí, que es maravilloso. Mi madre me pidió que hiciera un vídeo para recaudar estos fondos y a la gente pues le llegó mucho y donamos, o sea, conseguimos recaudar muchísimo más dinero del que estábamos pidiendo de prácticamente de la noche a la mañana. Claro, eso pudo hacer que si había un tratamiento, que luego vimos que lo había, pudiéramos empezar a costearlo porque era muy, muy costoso. La gente pensaba que me lo estaba inventando. Han habido otros casos de personas que han fingido tener problemas o enfermedades por recaudar fondos, ¿no? Entonces, claro, como tuvo tanta repercusión, también hubieron muchos comentarios malos, desgraciadamente. Y yo a mi familia les decía, ojos que no ven, corazón que no siente. A mí me sabe mal por vosotros, que sois los que estáis teniendo que lidiar con todos estos comentarios y la crueldad de la gente que a veces no tiene límites. El rechazo que tú puedes llegar a tener por tu imagen es increíble porque vivimos en un mundo que al final nos fijamos por las portadas, ¿no? Por las cubiertas. Y recuerdo el día que recuperé la vista, que yo me miré en un espejo y me vi y dije, qué fea. Pensé, qué fea estoy, pero fue tan guay porque no me importó. O sea, de entrada no me importó. Luego, claro, vas entrando, bueno, sigues nadando en el mundo real, digamos, y empiezan los complejos, pero son más los complejos por las otras personas, porque yo ahora me veo al espejo y digo, bueno, tengo los ojos raros, pero estoy mona, soy yo. Y al final es lo que más me ayuda a recordarme que la imagen, el cuerpo es nuestro vehículo al final. Estoy bien de salud, soy una persona muy sana y, ostras, pude recuperar la vista de un ojo. Es que cuando a veces me quejo digo, Marta, acuérdate, por favor. Yo es que creo que el humor es el salvavidas de la vida y que está presente en la humanidad desde que prácticamente se creó. Y bueno, tener una mala actitud no va a curarte ni va a mejorar las cosas, si un caso las empeorará, ¿no? Porque yo creo mucho, y creo que lo he comprobado en parte, en el poder que tiene la mente. Si tú estás dándole a tu mente constantemente mensajes negativos, pues sabes lo que vas a obtener, un resultado negativo, ¿no? Y aunque a veces no siempre se pueda conseguir todo lo que queremos, tomártelo con una buena actitud lo hace más ameno para ti y para los demás. Fue increíble. O sea, es tan difícil de describir, se me ponen los ojos llorosos cuando lo pienso porque, claro, después de estar un año sin ver, un año y un mes, no sabes cómo va a ser tu visión. Obviamente es diferente a una visión normal, pero veía con mucha nitidez. Y claro, de no ver nada a ver bastante bien, era, o sea, mi cuerpo le dio un subidón, todo era bonito, todo era estimulante. Además era verano, que todo el mundo estaba moreno, todo el mundo estaba guapo, los árboles pues estaban verdes, o sea, fue increíble. Nadie está exento de tener un accidente, que la vida te puede cambiar de un momento para otro y que cada día es un regalo. O sea, cada día que no tienes dolor, cada día que estás vivo, que estás sano, que tienes a gente que te quiere, cada día es un regalo y no hay que olvidarlo, hay que recordárnoslo porque es lo único que tenemos, la vida. Le diría que hay muchas maneras de vivir, y de encontrar la felicidad y de, cuando digo vivir me refiero a vivir, no sobrevivir, de encontrar la felicidad y encontrar alicientes y motivaciones. Simplemente hay que buscarlas.
Hay que ver qué color te pega más, ¿no? ¿Cuáles son tus alicientes? Y ya está. Cuando estuve ciega, habían tantas cosas que las personas les pasaban desapercibidas y yo las podía percibir. Y a veces pensaba, ostras, igual los ciegos sois vosotros, ¿no? Porque fiándoos tanto de la vista, de lo que nos dice, de lo que nos hace juzgar de entrada, obviamos muchas cosas. Y está claro que con el corazón y con nuestra energía podemos ver mucho más allá.